attention. La famosa piedra de 12 ángulos. Mucha gente, pero dicen que no entra ni un papel en todos, como en los bordes, que no entra nada de lo perfecto que está. ¡Wow! Bueno, Cusco está en una mayor altura, no sé cuál específicamente, no me acuerdo. Pero uno, no es que todo el mundo lo haga, pero se acuna, entonces se cansa más y no sé si también pasa, pero duele la cabeza, al menos me duele la cabeza. No sé si es por el viaje o por esto, pero sí, por eso recomiendan el té de coca o limón con sal. De hecho, ya estoy un poco cansada. Esta es la coca y la venden mucho en infusión. Entonces uno la toma y no te afecta tanto el alcohol. Y nosotros compramos dulces de coca. Vamos a preparar un té de coca. No sé cuántas hojas son suficientes, pero vamos a probar. ¿Qué tal? Creo que ahí está bien. Ya está listo. Ahora la prueba de fuego. Los sachets que están en el baño. Vamos a ver. Uno indica jabón y el otro indica champú o el universal. Ahí está. ¿Y cuál es el jabón? Indica. No, ya te queda. ¿El de la izquierda o la derecha? ¿Quién está marcado? No, no, no me voy a fijar. Sí, está marcado entonces. ¿Y día se celebra la No sabe nada, familiar, pero no es malo. Está el día de la independencia. Está bueno. El día de la independencia en julio. Es el 21 de julio. Ahí pues San Martín proclama su independencia. Hola, ahora vamos en camino a un tour en Valle Sagrado de los Incas, aquí mismo en Cusco. Así que, let's go. Yo soy Groot. Chocho. Dando peso a nuestro esposo no hay ningún problema, ¿no? Ay, esos son los parásitos. Muchos turistas.
se había puesto bien helado, así que me puse gorrito. Pero ahora está saliendo un poco el sol. ¡Yay! Y ahora es diciembre y es temporada lluviosa en Cusco, desde noviembre hasta febrero, marzo. No llueve todo el día, pero sí a ratos. Y en la noche, bueno, mucho frío también. Pero en esta temporada también se ve todo mucho más verde y bonito. No sé qué se dice. La construcción Mirara en Esto es Moray y le dicen también el laboratorio porque se crean microclimas aquí dentro, entonces plantan muchas semillas y por eso le pusieron ese nombre. ¿Quieres llevarte sal? Yo les recomiendo la sal rosada. Chocolate. 1 kilogramo, 5 soles. 70% cacao. Tienen sal. ¿Y eso qué? Agua y manto. Ok. Muy bien. ¿No pueden ir a pegar a mí? Con majo. Sí, pero si eres efectivo, mejor. Claro. Ustedes lo de aquí salen tres tipos de sales: la blanca, que era para ensaladas y verduras; la rosada, que era para carnes, parrillas y pollo; y la blanca, ya dije la blanca, la amarilla, que no se come, pero se usaba en aromatizante y como en baños de sal y ese tipo de cosas. Se supone que este lugar tiene forma de alpaca, entonces la cabeza, el cuerpo y la cola, pero dijeron que hay que tener imaginación para verlo. No la he podido ver aún. Vamos, aquí queda. Miren el mar. Oh, mucho. No, no tanto. Se va a hasta aquí. Esta es la forma del alpaca, entonces la cabeza, cuerpo y la cola. Así está. Esto, entonces se supone que la cabeza por aquí, cuerpo y la cola. No lo veo, pero sí. Pero mira qué bonita. Llegamos a la última parada del tour, que es Pisac, y se conoce porque es el centro astrológico y también productivo. Thank you.
Y ahora estamos en Cusco. La vista del hotel. Claro, yo hice. Se me ocurrió que podría ser útil explicar un poco cómo funcionan los tours, al menos lo que he entendido. Nosotros hoy hicimos el tour Sagrado VIP, que costó 90 soles, como 30 dólares aprox, y en pesos chilenos son como 20 lucas. Ningún tour te incluye las entradas a las ruinas o donde vivieron los incas, pero sí el traslado, un tour guiado y también un buffet. A nosotros fue en Urumbamba, el buffet. Por eso, cuando tú vas como al primer destino, tienes que comprar las entradas a los lugares, que se ve así más o menos. Este es el ticket como completo y hay uno parcial que te dura solamente el día, donde ahí puedes ver todos los lugares del Valle Sagrado, pero nada más, y solamente te dura un día. En cambio, este, que es el completo, te da la opción de el, acá, esto es el City Tour. Este ya es el Valle Sagrado, esto es el Valle Sur, y acá abajo son museos y cosas que puedes hacer acá en Cusco, y te dura 10 días. El precio de este son 130 soles y el parcial son de 70 soles. Esto sí o sí se tiene que comprar y los tours no te lo venden. Entonces, si te vas a quedar más días en Cusco, es mejor este. Y tú puedes ir por tu cuenta, por ejemplo, esto, tú vas por tu cuenta y ya, y te los marcan así a los lugares que tú vas. Ah, también se me olvidó, porque el Tour Sagrado VIP te incluye las saliteras de Maras, que eso no te incluye el Tour Sagrado normal. Por eso, las salineras de Maras es un lugar privado, acá no está la entrada, entonces se tiene que pagar allá mismo, que son 10 soles. Así que eso. Esa es la manera. Ahora son las 5:26 y vamos camino a Pocoy para tomar el tren a Huascarán. Ahora estamos en la pieza de espera. Vamos a ir en bus hasta Ollantaytambo y después ahí vamos a tomar el tren. Y ahora estamos tomando desayuno con pan negro. Para poder llegar a Machu Picchu, primero se tiene que llegar a Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo. Tienes varias opciones. Las más populares son el trekking del Camino del Inca, que te puede llevar días. También puedes tomar un tour donde ellos venden todo tu transporte, o la opción de nosotros, que fue en bus y tren.
mercado que está por el lado de allá, es donde venden poncho o como tipo joyas, que acá la plata es muy barata. Está la calle principal y al final de la calle principal hay unas termas que también tienen unas cascadas. Pero recomiendan ir en la mañana porque a esta hora está muy lleno. La entrada cuesta 20 soles y también se puede ver una cascada de ahí. Y ahora yo... Y adentro. Construcciones que se hicieron. ¿Qué no hay? No sabe nada. Menos 8 con eso en la lana aquí. La cabeza de Gitron, por ejemplo, también. Ahora vamos camino al puente del Inca. Eran los 1500. Sí, por allá. ¿Dónde está todo eso? Wow. Allá arriba, ¿dónde está la casa? Ay, andan mosquitos. Y ahora hace mucho calor. Pero mejor que aquí esté nublado. Ahora vamos a la parte de arriba, que está abierto solo hasta las 10 de la mañana. Thank you.
quiere, señor. Hola, ya estamos de vuelta en Cusco. Hoy día es nuestro último día, así que vamos a recorrer la ciudad porque no hemos hecho todavía, al menos no de día, y nos faltan algunos puntos. Y también vamos a ir a algunas ruinas. Hay un tour que se llama City Tour que te lleva a todas las ruinas, pero nosotros decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Claramente no vamos a alcanzar a verlas todas, pero son caminables, o sea, tú puedes llegar desde Cusco caminando o en taxi también. ¿Qué es? Algo muy curioso de acá es que las calles son súper angostas, entonces cabe solamente un auto. Los autos en la mayoría son como city car, pero igual hay avanes, pero claramente tienen que ser angostos porque si no, no caben por estas calles. La calle 7 Culebras, y se supone que aquí en las piedras, como en toda esta pared, hay 7. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Saiwaman, pero nosotros primero vamos a ir al Cristo Blanco que está al lado, por el camino, por este ahí. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Hubo un cambio de planes y en el Cristo Blanco nos hicieron un taxi tour para ver todas las ruinas incas, así que aquí estamos. Primera parada es Tambo Machay. ¿Es por esa agua que también se conoce como baño del Inca o no? Claro, baño del Inca, claro. Menos de 5 minutos y vamos a Puka Pukara. Ya, entonces Puka significa rojo y Pukara fortaleza, y por eso se conoce como Fortaleza Roja. Valle Sur. Nos encontramos con una cueva. Ahora ya estamos en Kenko. Todas las ruinas están muy cerquita unas de las otras, entonces es bien fácil, como bien rápido llegar. Y creo que recomendaría, ay, que me caigo, recomendaría más el tour privado. Recomendaría más estos tours privados porque los tours per se duran como desde las 9 de la mañana hasta la 1 o desde la 1 hasta las 6, entonces igual es harto tiempo, pero nosotros aquí nos hemos demorado bien poco. Ahora vamos a entrar a una cueva, justo hay un tour delante. Entonces aquí hacían sacrificios y encontraron huesos de alpaca y camello. ¿Lo gustaban? Chincana chica, ay, qué miedo, ay, coño, ay, no, mira, no. Por aquí salía la cueva, no vinimos por ahí está muy oscuro. Thank you.
está el trono de Ninga. Wow. Lleno de turistas y cerrado ahí. Wow, tengo todo mojado. Todo. Anda, me bonita vista. Ya, no llueve, salió el sol. Se va a cambiar de ropa. Y ahora vamos a comer al mercado de San Pedro. Son las 7 de la tarde ahora. Recién salimos porque estuvimos en el hotel toda la tarde, empezó a llover muy fuerte y cuando llueve acá en verdad no se puede hacer mucho porque la lluvia es muy loca y te empapa y todo. Entonces ahora salimos con mi mamá a comprar algunas cositas, souvenirs. La verdad quería ir al Mirador San Cristóbal y también San Blas y un café que se llama El Atelier, que es muy popular y es muy lindo, pero no sé si alcancemos porque se supone llover de nuevo, pero sí. Tiene alpacas. Y aquí me queda para el taxi. Corazón. Pero lo haremos en Blas. Mira las olas. Oh my God. Sacame una foto aquí en el San Blas. Ya, pero ahora aquí voy. Uno, dos, tres.